Dios les bendiga, así como me lo han pedido, hoy traigo el tutorial de cómo hacer un libro 3D o pop-up. Espero que les guste. Y recuerde suscribirse a mi canal si aún no lo ha hecho, comparte este video si le es de bendición para que otros maestros también puedan aprender. Cogemos la hoja, aquí yo tengo cartulina y la doblamos a la mitad. Todas las hojas las vamos a doblar a la mitad. Después de doblar a la mitad, entonces voy a trazar o marcar 7 centímetros de este lado y 7 centímetros de este lado, y luego vamos a trazar 3 centímetros que va a ser como de profundidad del efecto, y lo mismo hacemos al otro lado, 3 centímetros, y luego unimos las dos líneas. Entonces así nos queda 7 centímetros, 7 centímetros y 3 centímetros de profundidad. Vamos a recortar las líneas verticales. Y doblamos. Y vamos a pisar fuerte para que el efecto nos quede bien. Luego abrimos y esta parte que cortamos la vamos a traer con cuidado hacia adelante, pero para que nos quede mejor le vamos a doblar acá y lo volvemos a pisar fuerte para que así pues ya nos queden bien los pliegues, y así nos queda pues ya el efecto y vamos a proceder a decorar. Le recomiendo que antes de hacer estos cuadritos usted tome las imágenes y mida para que no le vaya a quedar ni muy alto ni muy ancho, y cuando la figura usted la arme y doble pues que no se le vaya a salir de aquí del nivel. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Para que las figuras le queden mejor pegadas, usted puede volver a hacer este procedimiento y ya ella le queda ahí, y mire cómo se ve bonita. Y al doblarlo, mire que no se nos sobresale la figura aquí. Y así decoré yo la primera página. Luego vamos a tapar esta parte de acá con una hojita, puede ser del mismo color, para que cuando vamos a armar el libro pues no sea más fácil. La parte del efecto que cortamos no se le echa pegante porque si no se nos daña el efecto, y vamos entonces a pegarla. Esta hojita que le pegamos encima, el tamaño depende pues del tamaño del cuadrito, de los cuadritos que hicimos para el efecto. Y lo mismo hacemos al otro lado. Recuerde que esta parte de aquí no le echamos pegante. Vamos a continuar entonces con la página número 2 del libro. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Doblamos a la mitad. Y aquí vamos a marcar 3 centímetros a cada lado. Y 3 centímetros. Después de marcar los 3 a ambos lados, a este lado vamos a marcar 4 centímetros. De aquí donde hicimos los 3, marcamos 4 centímetros y vamos a marcar 4 hacia abajo también. Y marcamos 4 centímetros de profundidad o hacia abajo, y lo mismo hacemos aquí. Ya tenemos los 3 centímetros acá,
Ahora vamos a marcar a partir de ahí otros 3 centímetros. Y marcamos 3 también hacia abajo. Tres, cuatro, y aquí también marcamos 3 centímetros, y luego otros 3 centímetros, y hacia abajo otros 3. Vamos a hacer 2 cuadros de diferentes tamaños y procedemos a cortar. Cortamos los dos, entonces vamos a doblarlos. Luego vamos a abrir con cuidado y vamos a empujar la parte que cortamos, para que nos dé el efecto, y ahí vemos 2 cuadros de diferente tamaño. Doblamos para que marque bien y procedemos a decorar. Y así nos queda la número 2. Y vamos a pegar. Juntamos. Recuerde que no podemos pegar aquí. Y así nos queda. Vamos para la tercera hoja del libro. Y lo mismo, doblamos a la mitad. Hay más técnicas que quiero enseñarles, pero quiero hacerlo práctico con ejercicios que podamos usar en nuestras clases. Vamos a marcar aquí también 7 centímetros a ambos lados. Y luego vamos a marcar 4 centímetros. Y seguimos decorando. Y así nos queda la tercera página. Ya tenemos las 3 páginas, entonces vamos a proceder a armar el libro. Tomamos entonces la tercera página, miramos que esté al derecho y vamos a pegar encima la otra. También miremos que esté al derecho y vamos a pegarla encima de la tercera, tratando de que nos quede muy derechito. Entonces, como ven, la segunda la pegué encima de la tercera. Y el mismo procedimiento vamos a hacer para pegarle la primera. Y lo mismo vamos a tratar de que nos quede bien derechito y pegamos. Y aquí ya tenemos, vemos la primera, levantamos y vemos la segunda y levantamos y tenemos la tercera. Y ahora vamos a proceder a pegarle la portada. Entonces, es recomendable hacer la portada un poquitico, como medio centímetro más grande, para que pueda cubrir todas las páginas. Y lo vamos a pegar por lado y lado. Tenemos aquí este
aquí y vamos a pegar esta primera parte ahí. Y lo mismo vamos a hacer por la parte de abajo. Y así nos queda terminado el libro. Primera página, segunda página y tercera página. Espero que les haya gustado este tutorial. Cualquier inquietud me pueden preguntar. Estoy para servirles. Y recuerda que la creatividad usted la tiene, sé que puede hacer muchísimas cosas más. Dios les bendiga y nos vemos en otro video. No olvide suscribirse a mi canal si aún no lo ha hecho.